Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Acá en Chagala, de nuevo un nuevo episodio de Shadow Warrior 2, chicos. Llevamos 7 horas y 38 minutos de jugadas. Parte 3, supuestamente 53% de juego avanzado. Vamos a ver qué onda. Entonces, vamos a darle. Tengo ganas de dármelo vuelta y día, la verdad. Por lo menos en este episodio no sé, pero sí intentar darme una vuelta en uno de estos días. Veamos. Está lleno, no me han hecho nada, fíjense. Como que ya no me gusta apuntar, o sea. Antes como que apuntaba siempre. No tengo balas de escopeta. Y todo esto comenzó por la tipa esta que no quería que las cosas pornos de ella se salieran de control. Me encanta la sangre de este juego. O por lo menos de este marciano. Como que brilla así. Brilla en la oscuridad. Vamos a ver. O sea, yo no creo que sean 14, que sean 7 horas más de juego. O sea, como es 50%, podría ser 7 horas más. Pero no sé, la verdad. No podría decirle si es que realmente van a ser 7 horas más. No, mira, sinceramente no creo, o sea. Realmente lo dudo. Entonces, tengo que hacer un pequeño ajuste a esta arma, la verdad. Tengo que tener alguna otra arma que... que ayuden algo. O sea, aquí tengo como lo mejorcito utilizado, pero acá arriba igual tengo, miren, fíjense, eso es de 53 y eso es bastante bueno. O sea, eso también es bastante bueno. Entonces, por lo menos aquí le voy a dar alguna de estas armas. Sí, creo que si escuchan una pelotita que está dando vueltas es Zen, por si acaso. Lo raro de esto es que no está esa pistola que estoy utilizando, o sea, es que ni siquiera es una pistola, o sea. Es es un poco raro porque no está, fíjense. Ah, y acá tengo otro. Miren esa, o sea. Esa igual se ve buena. La voy a poner en... menos 1.5, 18% de daño. Menos 18. Le voy a agregar esa. Ah, solo no puedo agregar todas. Entonces te permite agregar ciertas armas. No todas, o sea, no
quiere decir de que tengas acceso a todas aquí, igual que acá. Estas juegas son una maldita mierda. Índice de fallo 300, más 300%, o sea, son una mierda. Entonces, al parecer no puedo agregar nada ahí, pero puedo cambiar esta arma por otra, que fue la que le puse esto. Entonces, pareciera que está igual. Pareciera que no es tan mala, no sé, no estoy seguro. Pero ya no tengo balas de nada. Voy a tener que usar esto. No me queda otra porque... no tengo cómo matar, o sea... pues ya que se tuvo que poner mortal. Un Freddy cualquiera. It's not whiskey, but it'll do. Y no tengo balas en nada. Ah, no, ya agarré balas. Acabo de agarrar balas. Pensé que no tenía balas. Porque me gasté muchas, en serio. Y esto es abajo. Esto es abajo. Ah, no, esto es arriba. Ahora está bien, este es el piso. What the fuck? Ahí era un boss, fíjense. Quiero ver qué hace esta de acá. Pareciera que me da como un poder. Parece eran las calaveritas. Fíjense que me vuelvo más fuerte. Un sable, sí, ¿vieron eso? Entonces las calaveritas te las sueltan los monstruos y ya acabamos de ver que ese es el modo ira. Ese es el modo ira. Vamos a ver, acá hay otra. Acá hay otra. Pero en este...
Hay una cosa ahí. A ver, no me quiero gastar todas mis balas en eso porque no tengo muchas. Tengo pocas balas. Y me falta una que está abajito. Okay. Entonces acá hay una pieza también. Se tuvo que haber caído de arriba, yo creo. Encuentra el paparazzi, me dice. A ver. Voy a igual abrir estas cajas porque me dan municiones y ese tipo de cosas que necesito. Sí o sí. Longer than you or I can even imagine, and okay. They don't take kindly to being fucked with. Whatever, I still got my product. You sure about that? I stopped by some of your vending machines, and every single one of them had been smashed to pieces. It was uncanny. You asshole! Oh, and I hope you held on to that moped, because I'm not a doctor, but it looks like your van is about to die of dynamite poisoning. No, Ben, no, mine. Time to crawl back in your hole, bottom feeder. Entonces, quiero ver qué onda Zen, porque no lo escucho por ahí. Bueno. Está durmiendo. Veamos. Ojalá que acabe la historia de eso. Yeah, but it won't do you much good unless you can stop Amiona from making more. Wait. She's the one who. Oh yeah. And I'm sorry. And for once I actually really mean it. I feel like you're setting me up to say something mean. Nah, this time, just being you is punishment enough. Entonces ya supongo que no hay más misiones de esas. Y se tiene que estar por ahí. Está ahí ya, bueno, voy a comenzar esta misión que es la misión principal. Entonces llegamos al otro mundo. Desde aquí, claro, empieza la misión, otra misión principal. Entonces tenemos que encontrar el cuerpo del papá de ella. Y cortar alguna parte. ¿Qué me habrá... ¿Qué me habrá hecho saltar, decía yo? Entonces, sí son bien. Bien delicadillos. Igual lo que se me estaba olvidando es que yo igual cuando quiera puedo ir a la ciudad a recargar, o sea. Yo creo que lo he hecho, eso lo hice una vez, me acuerdo. Así que supongo que voy a ir ahora. Sí, prefiero ir y recargar, la verdad. Entonces, todas las municiones.
Y ya recuperé mi plata, o sea, tengo 500.000 de nuevo. Entonces fíjense que ya fui, recargué, ahora volví. Estos son más fuertes. Esta arma es muy buena, o sea. En serio. Por lo menos, como que al principio ni cagando iba a ir a comprar balas ahí porque no tenía plata, obviamente. Pero como que ahora sí, realmente no me importa, o sea, gastar un poco más. En recargar. Miren cómo está. Qué hijo de perra, weón. Estaba hecho mierda, weón, el tipo ese. Estos son totalmente humanos, así que la vida que tienen es mucho menor a la que tiene un... a la que puede tener un monstruo, obviamente, así que no me... no sé, no me preocupa nada. Obviamente es, yo no sabía que era la hija de los Yakuza, así que me impresionó cuando lo escuché. Realmente me impresionó. Entonces voy a usar la metralleta acá. Si no son monstruos, prefiero utilizar esto. Entonces... ok, y esto está por fuera. Así que... supongo que esto es por acá. A ver, subir allá no va a ser posible. Por lo menos desde acá no. ¿Allá arriba? ¿Cómo voy a subir allá arriba? Una buena pregunta. ¿Cómo voy a subir ahí arriba, chicos? Es realmente no lo sé. Ah, acá. No había visto la escalera. ¿Por qué defenderían el cuerpo de su jefe? Wow, ¿por qué defenderían el cuerpo de su jefe, la verdad? Ah, me pegó una patada aquí, jefe, perro. Segunda vez que me pegaron una patada. Y supuestamente... ah, ahí está. No lo había visto. You have done well to make it this far, Lo Wang, but this is where your journey ends. Really? Bummer. I'll let my travel agent know. What a pity this is your last day alive. You'll never realize that being clever is not the same as being wise. Kobun! Entonces yo no creo que ellos me maten, la verdad, porque no creo. Something tells me Momushi Heka isn't just going to give us the sword. You worried about losing a fight to a grandmother?
Oh, I wanted to make sure you were okay with it if things got messy. The messier the better when it comes to that bitch. Entonces, ¿que ya tengo mi escopeta llena? No. Parece que sí, la tengo llena. Y esos vidrios son antibalas, fíjense. Interesante, chicos. Interesante. ¿Y cuál vendría a ser el boss de ellos? Ah, ya lo vi. ¿Y este va a ser tan complicado? O sea, no me parece complicado para nada. ¿Se acuerdan que en unos episodios atrás me dijeron, no, tienes que ser más fuerte para pasar esta misión y bla 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 bla? Pero no sé, no me parece tan difícil, la verdad. Son humanos, no tienen menos fuerza que un monstruo, definitivamente. En mi opinión, por lo menos. El monstruo va a ser mucho más fuerte. Ah, the idea is how to get through this thing? Well, that's a Z-Secure 9700 lock for starters. And that means? It's the most advanced lock Zilla makes. Entonces, no sé. Almost anyone. Es una caja blindada. Trinai? That's Mr. Trotoluene to you. Oh, Trinitrotoluene. Cute. Hey, I made a chemistry joke. Nothing? Not even a chuckle? I don't do chuckling. What if she keeps sidelight around, it'll be in the armory. Take the fun out of anything. Raro, 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 raro. Entonces veamos. Por lo menos no me ha parecido difícil hasta el momento. O sea. Estos son autitos geniales. Oh, tal vez si viene una persona común y corriente y que no tiene superpoderes y cosas por el estilo y armas con este tipo de elementos, probablemente va a morir. Entonces... Ooh, grandma, what a big arsenal you have. Y ahora vos con el explosivo. Special. I hope you put that on your resume. Yeah, right. Right after coexists on a mutual mental plane well with others. Y hay conejitos, lindos conejitos que no hacen nada, que están ahí tranquilitos. Y me están esperando que estos tipos. Mira, esa tipa está envuelta en llamas. Cáchese, miren el cuerpo como queda. Yeah, perdí el brazo. Increíble. O sea, me parece interesante. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some fuckfaces?
Y el tipo es como muy sarcástico, la verdad, en serio. Entonces esta es la caja blindada. Ahora me tengo que ir. 3, 2, 1. Knock, knock, bitch. Le hizo mierda la bóveda. You seek my master, but you must know that I will never betray him. Oh, I don't doubt that. Unlike you, I understand the value of loyalty and honor. I knew the price of my bargain when I made it. Sure, one child, cash on the barrel head. How did your daughter feel about being pimped out to a sociopath? Sorry, I meant by a sociopath. Oh wait, I guess I mean both. She understood her destiny. To bear a child of greatness is a blessing. Kamiko? A child of greatness? Hey, let's not get carried away. I gave everything I had for that ungrateful shit. Perhaps you will realize her destiny one day. Se va a matar sola. Oh, see, why do you have to go and do that? I am willing to die for my ideals. Can you say the same? Entonces mata, ella dice que está dispuesta a matarse por sus ideas. A civil right to the end. At least I'm consistent. Do you have the least shred of honor left in you? Will you finish what I have started? Entonces, supuestamente veníamos a buscar una parte del cuerpo de su papá, entonces es medio raro. Me dice vuelve al templo con la daga. Sí, ya tenemos la daga y esto todavía sigue siendo por el cuerpo de la chica, por salvarla. He encontrado lo que me pediste, pero desgraciadamente no sirve. This should do the trick. It is more than I had hoped for. Thank you, Lo Wang. This will do nicely. Give me some time and I will locate this mystery man. Okay. Entonces ahora le dice que le dé un poco de tiempo para que ella encuentre lo que le estoy pidiendo. Y supongo que ahora este tipo me va a dar unas misiones secundarias probablemente, que es lo que creo. Pero ya estamos con el tiempo, chicas, así que me voy a ir despidiendo después de ver esto de acá un poquito. Los dioses me han pedido que te informe si hayamos pistas del paradero. Hey, butt face. I see your face still looks like a butt. I like the commitment you're giving that. The gods told me to inform you if we've found signs of the body's whereabouts. That's great. And where is the overgrown meatball? I will mark the location of our last sighting on your map. Well, would you look at you? You know what? I'm gonna upgrade you from worthless piece of shit to just plain old piece of shit. Amiona says you need not fear hurting it. It has been gorging itself on black rain and is practically invulnerable now. Use everything you have to subdue it. It would be my pleasure. Then dice que ahora. Hey, this is my body we're dealing with. Easy on the merchandise. Hey, I don't come down to where you work and slap the hexachlorobutadiene solution? Yeah, the hexachlorobutadiene? Out of your hand. Man, you are sharp. Entonces ya encontraron el cuerpo y tengo que ir a hacer esta pelea con la chica. Y eso va a ser el próximo episodio, así que saben, suscríbanse, déjenme likes, comenten bajo el video y si realmente les encanta mi canal, repártanlo por todo internet, chicos, y ya los veo pronto, cuídense.